Pero bueno, ¿Qué tal? chaval, buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Pues nada, que me he quedado sin coche. Ah. Bueno, te tengo que explicar unas cuantas cosas. ¿Tú tienes Ah. coche? No, el Twizy aún no lo he ido a recoger. Hostia, pues escúchame, cómprate un coche o lo que sea y ven a buscarme. ¿Dónde estás tú? Vale. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Yo estoy en la autoescuela. Estás en la autoescuela. Espérate, que voy a ver dónde está Sí. eso. Joder. Es que necesito. Creo que tengo el mío en el. Lo que viene siendo. ¿Sabes dónde se deja los? En el. Coño, con el concesionario, no. ¿En dónde se? ¿Cómo se llama el sitio ese? Joder. ¿Garaje central No, en el o garaje en el central. depósito? Ahí, tengo en el depósito. Creo que mi Twin, mi Dacia Sandero, que se me rompió. Y creo que la tormenta ya ha sido. Y nada, necesito cogerlo, básicamente. Y está allí. O sea, supongo que iré Vale. corriendo. Vale, ¿Vale? voy si quieres al concesionario y me compro un poquito de Espérate, autocura. estás en la autoescuela, ¿no? Sí. Tienes el concesionario. Hostia, tienes el concesionario un poquito cerquilla. Pero en el concesionario no creo que esté el coche, Bueno, me compro uno, da igual, si me tengo que comprar un coche. Vale, perfecto. Pues yo mientras voy a ver si está el mío en el sitio ese y ahora nos vemos, ¿vale? Vale. Tenemos que hablar. Venga. Ahora. Gente, bienvenidos al quinto episodio de esta magnífica serie Picado City. Hoy no lo estoy haciendo directo porque básicamente justo antes de grabar este episodio he hecho un directo de Lethal Company, el cual tendréis en YouTube también el vídeo resubido. Así que no os preocupéis ni os rayéis que lo tendréis todo ahí. Y sí que es verdad que todo en directo acaba siendo un poquito molesto y está bien que se haga algo grabando, la verdad. Las cosas como son. Estoy muy contento de que estéis disfrutando esta serie igual que yo, la estamos disfrutando todos y eso puede cambiar en cualquier momento cuando el lunes haga el examen de policía y si me cogen de policía, esto empezará a ser la fiesta del barrio. Así que chicos, ahora sí que sí. Arranca el rol, arranca el cine y tengo que ir a comprar también, hombre, ¿no? Tengo 99. Vale. Y vale. ¡Hop! Por favor que esté. ¡Sí! ¡Qué rico! No me lo puedo creer que está roto. Es impresionante que está roto, tío. Escúchame, que lo voy a llevar a Venice, a ver si con un poquito de suerte está abierto y lo puedo reparar porque está roto. Vale, yo voy para allá, para el depósito. Vete a Venice, vente a Venice. ¿Sabes dónde está Venice? Vale, sí, me parece que sí. Vale, pues vete para No, el allá. map Pero sigue bueno, atrás. menos mal que ha ¿Quién tiene llegado. un kit? Sí. Una Vámonos, Marco. escopeta. No, no, si no tengo nada. Suerte. Venga, vamos a tirar la ruletita. ¿Qué te cuentas? Pues nada, la verdad, un día normal. ¿Te A digo como de ver. las opos o...? A ver, sí, mira. Tenemos que hablar sobre eso. Las oposiciones tengo fecha el lunes por la tarde, a lo mejor. ¿Vale? Ajá. ¿Tengo que Entonces, estudiar? tengo. Sí. Me toca estudiar. Mañana estaré un poquito repasando. Avisándomelo. Un mecánico a decirme que me costaba la reparación 4.000 euros. Joder, pero esto Cuando mismo se lo he de dicho al comprar así, cua. sí. Sí, no, a ver, el coche estaba reventado, como está ahora. Ah. Pero. Pero vamos a ver. ¿Qué me acaba de pasar? Pero si se me ha ido a la verga el juego. Qué bien, qué bien. Ahora qué me Escucha, toca. más que drinks es. Vale tú, ¿a qué te toca? A ver los chavales. A ver qué te toca, bro. Nah, seguramente el Bueno, coche, ya joder. verás. Mira, mira, yo digo que el coche o los 15.000 al lado. Ojalá, ojalá. 40, 40, 40, 40K. Bueno, pues. ¡Ojo!
Ojo, 7.000. Oye, no está mal. No está mal. Vale, tu amigo, te toca. No, no, yo ya he tirado antes. Ah, ya has tirado. Pues por allá. Pues para allá. Vete, te toca. ¡A la Madrid! Claro que sí, claro que sí. Tú sí que le sabes. Joder. Pero no chilles. Mira, mira, no tires aún, no tires aún. Vale, vale. Calcula la distancia, tiempo, no, como se llame, y tráele flojito para que toque el coche. Flojito no. Yo fuerte, ¿sabes qué? Ay, sin miedo, sin miedo. Hombre, dale. Sin miedo, chaval, fuertísimo. Hoy va. Si este es el de basurero, si este yo me estaba hablando con él antes. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí va. Nothing, no me lo puedo creer. 5.000. Menos mal, por favor. A ver, 30, 30. Si gano yo más en los rascas y ganas que esa bastofia. A ver, el chulito del barrio. Esto es suerte, ¿eh? Vale. Ya, pero bueno, esto es más sí, suerte que. A mí me han tocado 15.000 euros. Oh, qué a mí, bien. A mí 20.000 en fichas. Espera, no puedo. Espera, que te voy a aplaudir. Otros 550 euros en los rascas y ganas. Qué bien, oye. Vámonos. ¿Qué te ha tocado al final? A mí, 5.000. Bueno. Oye, no dejo de ganar yo con los rascas, ¿eh? Escúchame, estuve intentándolo. Yo creo que me gasté 5.000 en rasca. Vale, escúchame, me he gastado 7.500. Adivina cuánto he recuperado ya. ¿Cuánto has recuperado? 6.800 y todavía me quedan 55 rascas. Oye, ¿me das 5? ¿Me das uno? Dame uno. Dame uno. Solo hoy ya me he comprado más de 300 rascas. Pero, escúchame, si me toca el gordo, lo comparto. Te doy 3/4. Te voy a dar 5 rascas. Sí, hombre, se viene. Es que, escúchame, lo rasca. Te lo bueno, suena a ti, ¿verdad? Se viene. Vale, venga, va, a ver qué me toca. Vamos a ver. Sinceridad ante todo, ¿eh? Sí, no, no. Yo te voy a decir lo que me toca. Mira, de momento, nada. El primero, nada. Ruina para ti. Es que es difícil esta basura. Va, yo gano siempre, ¿oíste? Venga, va. Sí, hombre. Ay, casi la línea. Ah, otra vez, mierda. Pero que la línea no te da nada, ¿eh? Ya, tiene que tocarte los 10 diamantes, lo sé. Nada, cero. Hostia, qué mala suerte, tío. Le toca el coche. Nada, cero. Hostia, tío, de verdad, es alucinante. Oye, pues tú no compres más rascas, ¿eh? Escúchame, claro, es que no tengo la suerte 550 hoy. 550 euros más, billetón. Venga, va, sí, hombre. 275. Te lo puedes quedar. Pues ya está. Perfecto, pues muchas gracias. Entonces te quedan 50, ¿no? Otros 550 euros. Billetón, me quedan 41. Pero este señor. Tienes mucha suerte, amigo. La verdad que sí, no lo voy a decir. Vale, tengo 3.250 más 3.800 que me tocaron antes. ¿El nivel de flying que vas? ¿Qué? 2.000 euros. 2.000 euros, billetón. ¿Pero qué dices? Billetón, 2.000 euros. Escúchame, vamos a por rascas, vamos. Vámonos. Vamos a comprar rascas, hombre. A ver si tengo la misma suerte que él. Hijo puta. A lo mejor puede ser un poco farol, también te digo. Seguramente. A ver, que tenga 55 rascas puedes tener. Yo tuve 30. Esto no va a volver bien. Mira cómo te lo bailo. Agua, mira cómo te lo bailo. Escúchame una cosa. Estos dos nos van a querer atacar. Fijo, es que lo tengo fijo. Entonces, sí, vamos a ir a otro de esto. Porque estos dos ha dicho, vamos a por agua, vamos a por agua. No, van a atacarnos. Tengo 6.000 pavos encima. Esto me lo huelo. Yo. Mira que yo tengo 10. Tengo 9.000. Dios. Madre mía, en picao, voy. Uf, es alucinante. Vale, ya estoy, Yo también. Escúchame, ¿quieres que intentemos? Vamos a garaje central. Tengo una idea. Vale. Márcamelo. Está, mira, izquierda. Izquierda, recto. Perfecto, sí. Vamos a hacer una cosa que nos vamos. Va a ser útil, ¿vale? A ver. Vamos a ir al mecánico del norte, que es el único que está abierto. Pero vamos a ir cada uno con un coche, porque si el mío, por lo que sea, se queda otra vez parado, ¿sabes?
tengo el tuyo, me subo en el tuyo. Claro. Vale. Vale. Entonces, quédate aquí quieto. Cuidado, cuidado. Vale, quédate aquí y ahora vengo. ¡Hostias! Creo que no he muerto de milagro, creo yo, ¿eh? Escúchame, vamos a estar un poquito en llamada, ¿vale? Para así nos vamos localizando, ¿vale? Vale. Pon el móvil en el... Guarda el móvil en el bolsillo y ya está. Le das otra vez al F1 y ya está. Vale. ¿Vale? Básicamente, nada. Es directamente seguir recto esta carretera y ya está, y llegas. Sí. Vale, estás por detrás mío, ¿no? Bueno, no te estoy viendo. Un poquito más atrás, pero sí. Vale. Bueno, cuidado que hay barricada, ¿eh? 2.500 pavos me acaban de quitar aquí, ¿qué cojones? ¿Te han quitado 2.500 pavos? Una putísima multa histórica que me acaban de meter. Joder. ¿Pero a cuánto iba? A 100. ¿Y a poner la D? No sé. Escúchame, si llego es un puto milagro, ¿eh? Segunda vez que lo intento, pasa que va con un coche detrás. Ya. En caso de emergencia... Es que el problema es que no puedo frenar el coche, porque si freno el coche me va a pasar lo mismo que antes. Hasta que no llegues... Es que hasta que no llegue, tío, no me voy a poder bajar del coche. Bueno, ¿qué te cuentas? ¿Qué tal te está pareciendo la ciudad? Pues muy bien. A ver, no está mal. Lo que pasa es que aquí... Faltan mejoras, por ejemplo, a mí de policía, eso es una mejora urgente. Claro. Pero no me quiero meter todas las medallitas porque a lo mejor ni me cogen, ¿eh? Que yo estoy aquí ya diciendo 10-4, 10-5 y aún no soy ni policía, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya. Eso sí, mientras estaba parado antes esperando a que llegara el taxista, una de persecuciones ha pasado el mismo coche 5 veces. Joder. En persecución, ¿eh? Es increíble, tío. Hostia, no me lo puedes arreglar en un momento, tío. Mira cómo está, tío. Venga, te voy a hacer el favor, hombre. Hostia, gracias. Es que he venido desde el... Vale, gracias, tío, ¿eh? ¿Cuánto es? 2.000. Dos. Vale. Vale, sí. Oh. Ahí está. Vale. ¿Te puedo contar una cosita? Dime. Antes, no sé si es a ti, he llamado para lo mismo, ¿vale? Es que yo hace todavía aprendí, no puedo salir. No, ah, vale, es que he llamado antes a... Sí. A un mecánico para que me arreglara también el coche. Sí. Y me cobraba 4.000, ¿sabes? Creo que porque estaba fuera del taller. Ah, ¿en serio cuesta 2.000 más porque está fuera del taller? Sí. Ahí está el taller. Este no va a poder entrar al taller. No, sí, es que es mi hermano. Está buscando la manera de entrar para estar conmigo, pero... Ah, voy a ir que se espere fuera. Ya, espérate, le llamo. Le llamo un momentito. Ahí está. Vale, voy a estar. Hostia, pues muchas gracias, tío. Escúchame, que está cerrado, que me ha hecho el favor el gran mecánico. Que está cerrado, ¿has algo? Gracias, tío, de verdad, ¿eh? Venga, hombre, venga.
Hola, ya está. Guárdalo. Hostia, no. Es que ya te lo tienes que llevar, porque si no. Espérate, vamos a sacar aquí. La chica quiere sacar el coche, creo. Escúchame. Estaba cerrado un poco más y no entro, tío. Menos mal. Ya es que digo, no se abre. Ya. Vale, escúchame. Ahora hay un problema. Al dejarlo aquí, solo lo puedes sacar aquí. ¿Vale? Así que te recomiendo que nos lo llevemos los dos, cada uno en su coche, y lo dejemos en garaje central. Y ya cuando lleguemos allí, nos vayamos con un coche, ¿vale? Voy a echar gasolina. Voy a sacar 1500, pero creo que lo vale. Pues nada, sacar dinerito. Da igual, yo lo relleno así ya. Ah, que vale, me cago en tu puta madre. Bueno, tengo para uno más. No me acuerdo yo de esto. Hola, vamos a intentar llegar lo más rápido posible. Espérate. Aquí está la comisaría de Sheriff. Vete a la mierda, tío. Vete a la putísima mierda. Vete a la santa mierda, tío. 60 multas. Esto a los huevos. Anda, que los sheriff con el... barra exit. Bueno, hermanito, ahora que estamos aquí con las maravillosas olas del mar, sí, las vistas que tenemos, vamos a... Es hora de contarte lo que viene siendo un poquito la verdad, ¿no? Porque al fin y al cabo tú has venido aquí, te llamé un día para que te mudaras aquí, que para que hicieses una nueva vida, hicieses tus cosas bien, pero aquí no ha ido del todo bien. Comencemos por lo más importante. Bueno, mi principal idea era comenzar con Toniño da Silva. Era un amigo que conocí aquí, pero nunca ha tenido las ideas claras. Él siempre quiso, desde un principio, quiso aquí montar una banda. Pero yo nunca me animé, básicamente, porque... Bueno, ya sabes que me estoy jugando lo que me estoy jugando. Sabes que mis intenciones por ser policía son las que son. Y yo voy a conseguir y luchar el cargo como... ¿Eh? Como, claro. Yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Hay gente que has conocido que al principio puede parecer buena, pero... Desde el primer día también quiso formar parte de la banda. Toniño, su idea principal antes de irse a la ciudad, él quería montar la banda aquí.
pero como vio que no, que la cosa no, que la cosa no funcionaba porque no, básicamente porque nadie le apoyaba, ¿no?, en su tema, le contactó una ciudad, bueno, básicamente le contactaron desde otra ciudad y básicamente se fue a esa ciudad, pero a mí la verdad es que no me molesta. No me molesta para nada que se haya ido a otra ciudad. El problema es que se ha ido a una ciudad en concreto, la cual a mí me ha hecho mucho daño, me ha hecho pasarlo muy bien. Yo antes, yo te mentí, sí. Cuando yo te dije que me fui de vacaciones y estuve un año de vacaciones, mentira. Yo me fui a otra ciudad a superar unas cosas y me puse a trabajar de mecánico en la misma ciudad en la que está ahora Toniño. Yo era un buen mecánico. Lo que pasa es que un día me echaron de mecánico. Mi amigo Paul, que también está en esta ciudad, pero básicamente se le ve poco. En esta ciudad yo era feliz. Hasta que un día, bueno, pues un día estás aquí, yo todavía estás abajo. Me lo arrebataron todo un día. Me enteré de la muerte de un ser querido, mi mujer. Y tuve que ir a visitarla, pues básicamente tuve que volver a casa. Cuando llegué a casa, básicamente no tenía nada, cero. Y tuve que afrontar básicamente los miedos, las pérdidas. Entonces, cuando quise volver, me dije, bueno, básicamente me cerraron las puertas del aeropuerto y esa ciudad me hizo mucho daño. Yo un día fui el empleado del mes en mecánico, pero yo siempre quise ser policía, porque la verdadera historia es que a mi mujer se la, bueno, en un atraco a un banco, básicamente las negociaciones se torcieron y, bueno, mataron a los rehenes y un rehén era mi esposa. Lo peor no es eso, lo peor es que esa ciudad ahora para mí ya no existe. Pero lo más importante de todo es que yo ahora vengo a ser policía para, bueno, pues para poder hacer lo que esos policías de mierda no hicieron un día, que era salvar a la pobre gente que no tenía la culpa de nada. A esa gente que no se merecía morir, entre ellos mi esposa. También hay gente en esta ciudad la cual es buena. Hay, bueno, yo tengo un amigo en la ambulancia, está de MS. Se llama Borja, es un muy buen chaval. Y ya verás que cuando lo conozca te va a parecer un buen chaval, porque lo es realmente. Se unió hace mucho más, bueno, básicamente se unió a esta ciudad mucho antes que yo. Me recomendó, yo estaba buscando sitio para vivir porque no encontraba un sitio realmente para vivir. Hasta que encontré este sitio y te dije, pues vete a acá. Básicamente porque así estamos juntos. Que es lo último que queda, básicamente. El último día en la anterior ciudad se llamaba Hispan, España. Bueno, en fin. Yo me acuerdo de estar el último día haciéndome una carrera con Paul desde donde está la prisión, desde donde está Federal, hacia el aeropuerto, nuestro destino. Lo que nunca supe que iba a ser realmente el destino final. Y de momento estás aquí por eso. Y volviendo al tema de Toniño, pues el otro día me informó que lo habían, bueno, que se iban a ir a una mafia. Y ya ahora, enlazando todo, una mafia se cargó a mi mujer. Ahora Toniño se va a una mafia, a la misma ciudad que mató a mi mujer. Es un círculo en el cual yo cada vez me veo más superado, pero no pasa nada. Porque tengo que saber afrontar los miedos. Tú también habrás vivido todo en esta ciudad. Tú también habrás vivido de todo. Pero yo, cuando te dije el primer día que viniste ayer,
te dije, esta ciudad es buena. Lo es, realmente. No veo tanta delincuencia como vi en aquella ciudad. No vi nada al... No vi nada comparado con lo que estoy viendo aquí. Por eso, cuando sea policía, haré de verdad la justicia. Y voy a esforzarme al máximo, voy a sacármelo todo para sacar esta ciudad adelante, como lo están haciendo el resto de los policías, y el resto de los MS, y el resto de bomberos, el resto de mecánicos, por hacer esto mucho mejor. Y nada, básicamente eso es lo que te quería contar. ¿Hay algo que me quieras contar tú de, al, de algo? No, bueno, que si soy tu hermano, quizás de cualquier cosa... Bienvenido. Claro, pero bueno... Pasa que yo... Bueno, yo antes era Rubén García. Me tuve que cambiar el apellido porque se ve que... Se ve que nuestro tío, bueno, aquí, llegó a la ciudad y era uno de los criminales, básicamente. Y como aquí no aceptaban a ninguna familia García, pues me tuve que poner González. Algún día se lo contaré a... Bueno, Paul lo sabe, de hecho. Paul sabe mi verdadera razón. Él sabe que me llamo Rubén García, en realidad. Y tú te llamas Adolfo García también. Claro, no somos los García nosotros. Lo que pasa es que cambiarse el apellido a veces te trae buenas consecuencias. Y de momento aquí, de momento no hemos tenido ningún tipo de problema. Pero sí, algo que me da miedo. Es que sí, esta ciudad no tiene delincuencia. Pero nuestro apellido real es un peligro para toda la ciudad, básicamente. Qué bonito amanecer estamos viviendo también, ¿eh? No, no, la verdad es que sí. Se está poniendo todo de cara, ¿eh? Y yo sigo diciendo lo que te dije, disfruta de todo. Porque aunque yo no esté, yo esté trabajando, si me cogen de policía y yo esté patrullando, tú disfruta. Haz amigos, no... Y te pasa desapercibido, porque llegará un momento en el que alguien sabrá la verdad y no habrá marcha atrás. Y mientras eso pase, mientras eso no pase, habrá que seguir con nuestra vida, con nuestra historia, con todo. Pero aquí nuestro... Nuestro tío hizo magia aquí. Básicamente, bueno, mató a un montón de familias, se cargó muchas cosas. Y esta ciudad está como está. Por eso te piden 50.000 pasaportes al entrar al aeropuerto. Te piden 50.000. Tienes que dar prueba de que no estás enfermo de la cabeza ni nada para hacer cualquier cosa. Este mar limpio que vemos. Todo esto está perfecto. Y ser policía aquí, y tú ser lo que quieras ser, porque aquí vas a conseguir ser lo que tú quieras ser, darle el bien a la ciudad, sería como pedir disculpas a algo que hizo mal a alguien. No. Bonita charla, ¿eh? Hombre, era hora de que supieras la verdad de toda la ciudad. Aunque ya lo sabías, lo de nuestro tío. Sí. Lo que pasa es que no se suele hablar mucho. Pero yo creo que este es el mejor momento de para hablarlo. Porque acabamos de comenzar. Bueno, yo llevo un poquito más... Yo llevo unas semanas más. Pero tú acabas de comenzar, eres nuevo, no tienes nada. Eres un caramelo ahora mismo. Pero hay que seguir adelante. Y disfrutar la vida como es. Yo de momento no tengo nada más que comentarte. Así que si me... Pues nos podemos ir. Pero... Sí que hay algo que... Hay que prometerse. Que siempre... Siempre estaremos juntos, ¿eh? Ante todo, siempre estaremos juntos.
quiero, hermano. Igualmente. Volvamos a la ciudad. Vámonos. Cambiando un poco de tema, ¿crees que el lunes debería ir con la chaqueta? Yo creo que con la camiseta de Madrid el lunes no puedo ir. Yo creo que me voy a cambiar un poquito. Me voy a poner... Sí, yo creo que como yo como voy normalmente con la camiseta... Bueno, con la chaqueta esta de Nike, va bien, va tu flama. Aunque yo... El lunes te llevo al examen. Hostias, pues estaría bien, la verdad. Vamos a la peluquería, vamos a arreglarnos para el lunes. Yo a lo mejor me corto el pelo. ¿Em? No, mira, la verdad. El peluquero tiene algún corte interesante. Hombre, yo me voy a poner un corte elegante, ¿sabes? Después me pondré la misma subnormalidad de siempre, ¿no? Pero... A toda hostia va. Y sobre todo, que nunca se te escape el apellido García, siempre González, ¿eh? Si te das cuenta, nuestro apellido está mal escrito. Porque González lleva acento. Por eso. Tú sobre todo siempre. Cunha González. Pim pam. Total, en el DNI falso lo pone, ¿no? De algo nos ha servido. Pues yo ya estoy, ¿eh? Yo también. A ver, un momento. Madre mía, soy otro. Literalmente, soy otro. Yo creo que así voy súper guapo, ¿eh? Realmente. Hombre, el pelo azul te queda mal, ¿eh? La verdad. Está bien, ¿no? ¿Nos hemos puesto el mismo pelo, sí o yo? Sí, el mismo pelo. Pero da igual, somos hermanos, let's go. Mira, ¿sabes qué? Ya ha sido el momento de quitar a tu niño del fondo de pantalla. Vamos a quitar a tu niño. Y vamos a ponerte a ti de fondo de pantalla. Estaría.
guapo o qué? Está guapísimo. Vale, ahí lo llevas. Voy a subir una foto de Instapic, va. Oye, ¿cómo te llamas en Instapic? Rubén Gonza. Más para ser la policía, ¿sabes? Claro. No sé si es esta, sí. Tiene que encontrar dirección, pero me da igual. Esa gasolina, ¿eh? Bueno, ¿qué? Ah, vale, es aquí. Así, sí. Pero bueno, ¿te vienes al casino o qué? Estoy en la mina, trabajando duro. Hostia, en la mina trabaja. Ah, consiguiendo más hierro, hijo puta. Hombre, aquí cada uno se gana la vida como puede. ¿Cómo tú sabes? ¿Tú sabías que tenía un Mitsubishi? No. Que yo tenía un Mitsubishi. No lo sabía. Ah, sí, casi sí. Te vas a quedar loco. ¿Lo has tuneado o qué? Te vas a quedar loco. Escúchame, ¿tú has tirado de la ruleta hoy o no? ¿El qué? ¿Has tirado de la ruleta hoy o no? No, tengo que ir. Pues venga, ven para acá, a ver qué te toca. Y nos enseñas el pajarito. Allá. Venga, va. Estamos en lo de los colores, blanco y negro, ¿vale? ¿En dónde? En lo de los colores blanco y negro, esto es que el minijuego. Vale. Venga, va, ahora vemos. Venga. Venga, vamos. Vamos a sacar fichas, ¿no? Que viene Manuel, que creo que ha tuneado el coche, el hijo puta. Sí, sí. Tocas el de ayer, ¿no, Manuel? Tiene pasta, ¿eh? Manuel es un hijo de puta. Voy a sacar fichas. Hello. Dame 400 fichas. Venga. Good luck. Venga, good luck, me dice. Me cago en tu prima. ¿Ya las tienes tú las fichas? Quítese, mi librista. Espérate, pues no me deja caminar. Oye. Oye. Ahora. Oye, ¿qué es esto? Vamos a esta. A ver, ¿qué apuestas tú? ¿Rojo? Venga, yo rojo, va. Yo rojo, va. Total, vamos a ganar uno de los dos, así que... Venga, empezamos perdiendo. Es que asco, tío. Ya sabes que... Venga, va, claro que sí. Venga, rojo 2 y antes he tocado 26, pues venga, 14. Vale, bueno. Bueno, me lleva 4. Venga, 1 y 1. No, 2 y 1, va, confío. Y color 11, va. Great.
Bueno. He perdido dos, pero he ganado dos, mira, por lo menos. Me he quedado tieso, tú. Un poquito. No me lo puedo creer. Mira dónde estaba, tío. Racha de rojos, eh. Let's see those bets now. Venga, negro, va. Sí, señor. Hostia, 12 fichas, hijo puta, qué buena. ¿Le ha puesto todo a un color? ¿Lo ha puesto todo a un color o qué? Me la juego. Creo que le ha puesto todo. Todo al negro. ¡Sí, hombre! ¿Cómo que gato? Nada. ¿Por qué no me han dado? Pues venga, tú al negro, confío otra vez. Pues venga, tú al rojo, me ha pegado. Todo al rojo. A la puta mierda. A la mierda. A la putísima mierda. Sí, pues no me ha restado nada. Pues nada. Pero bueno, Manu. ¿Manu? Manu, con acento en la U. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Perfecto. Mira, ¿has visto que me cambié un poquito la estética para la entrevista del lunes? Sí, pero la chaqueta no. Ya, porque tengo entrevista el lunes y tengo que ir un poquito fachero. Vale. Venga, vamos a tirar. Sí. No, 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 vas guapetón, ¿eh? ¿El qué? ¿Voy guapetón? Sí. Hoy folla. De una. Sí. Pero conmigo no, ¿eh? No. ¿Dónde va este señor? Puras mierdas están tocando aquí, ¿eh? Aquí hay fila, ¿eh? Sí, sí, fila. Aquí hay fila. A ver, aquí hay otro coche, venga. Venga, que yo ya tiro, yo ya tiro. ¿Quién es el último? ¿Quién es el último? Yo ya tiro. Suerte, campeón. Limarme. Suerte, suerte, va, va, va. Vamos, vamos, No. Random. 20, 20. Bueno, 20K. Dale ahí, dale ahí. Vale, tú. Yo que sé. A tope. Vamos. Vamos, vamos. Del coche ya no. Bueno, pero nada tampoco. 20.000. Random. No, bebidas no. Te toca el drink. 10.000. Prefería 40, ¿eh? No, me claro, ¿no? Pero. Pero bueno. Algo. Enséñanos tu bicharraco, ¿no? Eso. Vamos, vamos. Verás.
verás el túnel que le han metido. Verás, 200.000 euros ha gastado. ¿Cuánto? 200.000 seguramente. Claro, se gastó 4. Ah, bueno, claro. Yeah. ¿Qué? Ese no es. Ese no es, ¿no? Ese no es. ¿Es este? Manuel, ¿es este? Cositas. Ah, ¿pero es este? Cositas. Coño. Pero si parece que valga 55.000 menos. Sí. No tope. Bueno, que anda el doble. Espérate. No, no. Claro, claro, claro. Ya, ya. Listo. A ver. Hostias. ¿Por qué me pone el vehículo guardado correctamente? A ver, mira el parking, a ver si lo tienes. Mira, me voy. Adiós. Adiós. Chao, Luigi. Vamos. ¿Lo tienes? Pues bueno, tío, buenas noches, ¿eh? Igualmente. Nos vemos mañana. Amigos, lo dejamos, todo lo dejamos en el capítulo anterior. Ha sido puro cine, puro cine, puro cine. Aquí se despide Rubén González, Rubén García de las Espaldas, y nos vemos en el siguiente vídeo directo. Chau, chau.